16 años. La banda Tex-Tex es una banda que durante 26 años, o sea, hemos convivido en un cuarto de ensayo, ha sido como la madriguera, donde nos hemos dado cuenta que ahí se generan peleas, se generan ideas, se generan las canciones, para donde se unen todas las vibras, se unen también las neurosis de cada uno, y muchas veces eso se genera en una canción, en una rola. Un lugar que puede servir para infinidad de cosas, donde de repente, pues, al principio es un problema porque de repente los familiares siempre quieren que le bajes de volumen, las vecinas quieren ver su pinche telenovela, los vecinos quieren ver el fútbol y tú andas clavado en el rollo de
estar creando alguna rola, ¿no? De obtener un sonido de guitarra. Ahí es cuando entra, en un momento dado, cuando entra una especie como de armonía en ese momento, baja una luz divina y de repente surge una canción que a lo mejor dice una gente, bueno, pues, ¿cómo puedes presumir una canción de tres tonos? Pues, hijo, eso es lo más difícil, o sea, hacer una canción con tres tonos que diga muchas cosas y que zarandee a la gente, ¿no? De repente cuando llegas de las tocadas, pues es el lugar donde empiezas a comentar o te empiezas a hacer de pedo, de que si tú la cagaste, que si tú hiciste esto, tú hiciste el otro, que hubieras hecho así, o las morras que salieron, oye, ¿te fijaste la morrita que agarré? No manches, si trae un ojo de vidrio, güey, no te fijaste bien, güey. Entonces de repente a veces nosotros hemos encontrado que el cuarto ensayo también debe ser itinerante, o sea, nosotros somos una banda que de repente podemos ensayar en cualquier lugar. Bueno, nosotros teníamos un estudio que se llama La Reboy, que está allá en la Nueva Zacualco. Vaya, ahí en ese cuarto ensayo fue donde nacieron digamos que los hits, los éxitos de la banda Tex-Tex, como Toque Mágico, como en la calle 16, Te Vas a Acordar de Mí, El Corrido, porque bueno, por ahí, por esa zona, pues ahí de repente es un barrio que es un poco bravo, entonces de repente veías todo tipo de historias, ¿no? Bueno, de gente haciendo sus propias historias, un lugar muy importante porque salieron rolas que de repente conmovieron a parte de la escena del rock nacional, ¿no? O sea, cuando antes no había nada, cuando el rock and roll era mal visto, o sea, no era como ahora, donde andabas greñudo en la calle y llegaban los güeyes de la policía y a ver, párese ahí, mi chingón, y a ver las baisas, ¿y qué es las baisas? Pues las manos, pendejo, y a ver, trae quemaduras de mota o qué trampa, o a ver, saque el chemo, saque esto, aquello, y ahora le va para arriba, y unos madrazos, y te bajaban tu bar, o si traías una chamarra así chingona como esta, pues, bye bye, o sea, ya se iba, y pues no la podías hacer de todo, o sea, nada de que había legalidad, o sea, igualito que ahora, pero nada más que más primitivo, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, pues era un rollo de un cuarto donde de repente, pues, llegó a desaparecer varias veces el Tex-Tex, o sea, que nos mandábamos a la goma, ya. Ay, sácate a la goma, es tu propio grupo, voy a hacer mi propia banda. Y durante una semana pues no había grupo Tex-Tex, ¿no? Ya la siguiente semana, pues qué onda, güey, vamos a tocar, güey, ya necesito una lana, güey. Sí, no hay cuenta, te perdono, órale, va. Bueno, me ponen a pensar todos esos tipos que quieren triunfar a costillas de otros. Está bien cuando sean rock and rolleros, pero muchachos, tengan cuidado de no convertirse en asesinos del rock. Semana y
tocar con Chuck Berry, cabrones. Bueno, el cover que seleccionamos nosotros, la banda Tex-Tex, fue una canción del Rodrigo González, que se llama El Feo. La banda Tex-Tex es una banda de una sola línea, la neta. A nosotros nos gusta el rock and roll, a nosotros nos han invitado a hacer, pues no sé, homenajes a José José y a otros güeyes que, pues mis respetos, ¿no? Pero no congenian con lo que es la filosofía de la banda Tex-Tex, de lo que es el rock and roll. El rock and roll es revolución, el rock and roll es rebelión, el rock and roll es actitud, maestro. Aunque no te pasen en la tele, aunque no te pasen en el radio, güey, tú tienes que ser uno con tu actitud. Entonces, de repente, nosotros hacer una rola de un maestro que se llama Rodrigo González, que es un rock and rollero que, pues la neta, anduvo rolando en las calles, pues para nosotros fue un honor hacer una rola de ellos, ¿no? Como alguna vez consideramos un honor hacer una rola, no sé, para el Alex Lora o algo así, ¿no? Que alguien que tiene actitud. Les voy a contar una anécdota. Nosotros conocimos a Rodrigo González hace, pues ha de haber sido como en el 84. En el 84. Porque ese señor murió de una sobredosis de cemento en el 85. Pero en el 84 lo conocimos porque andábamos buscando chamba ahí en pues para tocar, y fuimos al Wendy's Pub de que estaba ahí en Antonio Caso. Entonces, pues ya saben, como son todos los dueños de los bares, vengan a hacer la prueba y se súbanse al escenario y ahorita y va y cámara, y ya te subes a tocar y pum, pum, ay, te tocan bien chido, pero ¿saben qué? Que no hay dinero, güey, que pueden venirse a tocar. Y ahí estábamos ahí discutiendo el rollo. Y en eso llega un señor, ¿no? Así con su guitarra acústica colgada, una boina, gafas, acá con una como cuellera así. Yo pensé que estaba malo del cuello, pero no, después me di cuenta que era donde metía su armónica. Su armónica, ¿no? Entonces sube al escenario y así, sin pedir permiso, agarra el micrófono, se lo pone y empieza a cantar. Y todos los que estábamos ahí en el lugar guardamos silencio sin que nadie nos los pidiera y empezamos a escuchar. Y empezamos a escuchar una canción tras otra. Y le digo al dueño del lugar, oye, ¿ese güey quién es? Dice, Rodrigo González, el maestro Rodrigo González. Siempre viene a cantar acá, dice. Si hay público y hay una lana, dice, va. Y si no, dice, pues nomás se toma un par de chelas y va. Sigue su camino, dice. Ay, no manches, le digo, oye, trae buenas letras, güey. Pues sí, empezó a tocar la de Metro Valderas, y empezó a cantarla eso. Entonces, cuando ya no me pareció, fue cuando escribió, cuando empezó a cantar la canción del Feo, ¿no? Y dije, chale, ese güey como que me vio y me la está dirigiendo, ¿no? Pero no, ya después, al tiempo, cuando vimos la letra, no, está divertida. Bien curada, divertida. Y la neta, nosotros pues, le hicimos una versión rock and rollera a esa canción, ¿no? O sea, tal vez, quién sabe, si viviera el maestro Rodrigo González, diría, va, güey, ustedes sí tienen permiso, ¿no? Como el otro que destrozó la canción, según él. Muchachos, ustedes saben que ser feo es un honor, es un privilegio, es un don de Dios, ya que a nosotros los feos, Dios nos compensó por la ley de las compensaciones con otras cosas más largas y gruesas que de repente compensan cualquier situación. Esto se llama El Feo, del maestro Rodrigo González, en la boca de la banda. Bueno, no, más bien no en la boca. Más bien en los labios. No, en la interpretación de la banda Tex-Tex, esos seis muñecos que ven aquí adelante, muchachos. Esto se llama El Feo. ¡Vámonos, muñeco! ¡Qué feo estoy! Si me miro en el espejo, estuve feo de chiquito y estoy feo ahora de viejo. Si mis padres me decían, yo no sé pa' qué naciste, y todos mis amigos se burlaban de mi caro tal chiste. ¡Qué feo estoy!
qué chingón tocamos, no manches. Qué feo tocan. La neta, qué feo los Caifanes, güey, al chile. Bueno, pues ahorita los planes así de la banda Tex-Tex más próximos, pues es la promoción del disco Me Haces Volar, que contiene 12 rolas, todas inéditas, y pues que vamos a promocionar por todo México y algunas ciudades de Estados Unidos, que es una gira que casi siempre que sale un disco andamos por allá. Sí, sobre todo la situación de que ahorita, después de haber hecho el Lunario del Auditorio Nacional, pues es el paso que vamos a, el paso siguiente es hacer precisamente el Auditorio Nacional, o sea, es un requisito ahorita, como decir, es la prueba, así jalamos gente, ¿no? Como ya se comprobó, ¿no? Sí, bueno, generalmente la banda Tex-Tex tiene su Facebook, que es lalotex.com, chichotex.com, y la página oficial, que es Tex-Tex, página oficial, o Tex-Tex.com, son las bandas. Sí, o también en el Facebook nos pueden encontrar con los Tex-Tex, ¿no? O sea, página oficial, auténtica, la única, porque han surgido infinidad de páginas y de repente ya me llegan los reclamos de que, oye, te he escrito un montón de veces y que te ofrecí mi virginidad y pues ni modo, te tardaste, pero pues es que lo mandaste al Facebook equivocado, mi reina, o sea, la neta. Le quisimos también ahí una canción que ha pegado bastante, que es la canción del bailable, donde hablamos precisamente de esos bailes que hacíamos cuando ibas a la primaria, ¿no? De que tu mamá te peinaba con limón acá y te conseguía tu camisita a cuadros y tu paliacate, tu pantalón así. Y es una canción que tiene mucho que ver con parte de lo que la mayoría de nosotros hemos hecho en la primaria, ¿no? Al menos los que hemos estudiado en escuelas públicas, ¿no? Cuando de repente tienes que bailar el Cerro de la Silla, ¿no? Era perrón, o sea, ese rollo, ver que te fotografiaban, que de repente todo el mundo te aplaudía, todo el mundo te veía tus gracias y veías a los fotógrafos, así como ahorita, ¿no? Así, que ver cómo baila y todo el rollo. El Cerro de la Silla, el bailable, muchachos, una canción memorable para todos aquellos que alguna vez tuvieron la fortuna de actuar en un escenario en la primaria o en el kinder o hasta en la secundaria. Esto se llama El Cerro de la Silla, el bailable.